Hola, ¿qué tal chicos? Tengan todos muy, pero muy buenas noches. Primero que todo, pido disculpas por la ausencia que he tenido durante todo este tiempo. Anduve sin teléfono, se me perdió, entonces en estos momentos no había podido hacer secuencia, pero aquí estamos. Espero que las secuencias que están en el canal les haya servido de algo. Y aquí estamos para continuar con nuestro canal y agradeciéndole a todos aquellos que ven mis videos y también se suscriben para continuar con el juego Koi Master. Listo, sin más preámbulo, vamos a hacer la secuencia en el día de hoy. Vamos a contar 20 veces en apuesta por uno y de ahí contamos 8 veces en cada apuesta. Listo, sin más preámbulo, nos vamos a la secuencia y empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, atacamos. De suya. Uy, mami, te salió pasando de blanco a verde. ¿Qué no? 17, 18, 19 y 20. Subimos apuesta por 3 y contamos 8 veces. 1, 2, atacamos. Te estoy preguntando por qué voy a jugar. Llevamos 2, 3, 4. Bueno, aquí tenemos los cerdos en apuesta por 3, pero eso es normal de Koi Master. Listo, vamos a continuar y vamos a ver hasta dónde llegamos con estos giritos que tengo. Entonces vamos a contar 20 veces. 1, 2, 3, atacamos. ¿Qué no? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, atacamos. 18, 19 y 20. Subimos apuesta por 3 y contamos 8 veces. Llevo 2, 3, 4, 5, 6. Atacamos. 7 y 8. Subimos apuesta por 15, 8 veces. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Subimos apuesta por 50 y contamos 8 veces. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tenemos cápsula. 7 y 8. Vamos a subir a 150. Vamos a contar 8 veces. Vamos a ver hasta dónde dan. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Como no me han salido los símbolos, perdón, los cerdos, me voy a regresar a apuesta por 50 y voy a contar 8 veces más. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. Y aquí ya tengo los cerdos en apuesta por 50. Al igual me hubiesen salido en apuesta por 500, pero no quise reclamar el cofre. No quise reclamar el cofre porque quiero mirar hasta dónde puedo llegar con estos giritos que están aquí. Listo. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a contar 20 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, atacamos. Trece, 14, 15, 16, 17, 18, 19, atacamos. Y 20. Bueno, como en la anterior fue una secuencia más o menos larga, entonces ya no subo apuesta por 13, sino lo hago en apuesta por 15. Listo. Tienen que fijarse muy bien y vamos a contar 8 veces. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Subo apuesta por 50 y cuento 8 veces. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, vamos a ver hasta dónde llegamos, 6, 7, aquí tenemos cápsula, y 8. Voy a subir a 150. Llevo 1, vamos a ver, 2, otro tirito, y aquí ya tengo los 3 cerdos en apuesta por 150. Y como ven ustedes, tenía 1800 tiradas y ahora ya tengo la barra de 4200 y tengo ya 4199 giros. No he reclamado el cofre. Entonces, como ustedes ven, es una secuencia que está funcionando muy bien. Pero quiero hacerle nuevamente, vamos a hacer otra rondita. Ahora sí contamos 20 veces y en la próxima apuesta sí lo hacemos la apuesta por 3. Listo. Entonces vamos a ver, llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, atacamos. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, atacamos. 16, 17, 18, 19 y 20. Ahora apuesta por 3. Recuerden que una vez en apuesta por 3, si se hace larga, en la próxima apuesta serían 20 por 1 y subimos a apuesta por 15. Listo. Entonces vamos a apuesta por 3, 8 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Subimos a apuesta por 15, 8 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Subimos apuesta por 50, 8 veces, 1. Y aquí ya tengo los cerdos en apuesta por 50. Listo, entonces vamos, ahora hacemos nuevamente la otra secuencia. O sea, es la misma, pero en vez de apuesta por 3, subimos apuesta por 15. Si no nos salen los cerdos antes de contar los 20. Si nos salen los cerdos en el transcurso del conteo de 1 por 20, entonces nuevamente volvemos a hacer la apuesta por 3. Listo. Entonces vamos a ver. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Atacamos, recuerden atacar a la toria para que no ataquen a sus compañeros. Llevamos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Atacamos.
17, 18, atacamos. ...19 y 20... Ahora subimos apuesta por 15, porque la anterior habíamos habíamos subido apuesta por 8, pero ahora vamos a subir apuesta por 15 y vamos a contar 8 veces. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Subimos apuesta por 150, 8 veces. Perdón, por 50, 8 veces. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En 150, 8 veces. 1, 2, 3, 4. Vamos a recoger este cofre. Llegamos 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, como ya esta es la apuesta máxima que yo estoy haciendo, me bajo a 50 y cuento 8 veces en la apuesta por 50. 1, 2, 3, 4, llevamos 4, 5, atacamos. Quiero comprarme una 6, 7 y 8. Vamos a subir a 150. 1, 2, 3, 4. Y aquí tengo los cerdos en apuesta por 150, donde si tengo más giros, subo a 500 y los cojo en apuesta por 500. Listo. Entonces, como ustedes ven, la secuencia está funcionando. Voy a reclamar el cofre ahora sí. Vamos a ver cuánto me da este cofre. Vamos a ver qué me da. ...6.5... y un comodín, excelente. Bueno, entonces ya como ustedes ven, puedo continuar jugando. Vamos a ver si este comodín puede reclamar algo. Aquí tengo, tengo uno de 12.000... y tengo uno de temporada de 800... y me voy a quedarme quietecito ahí. Entonces ya ustedes ya saben cómo es la secuencia. Vayan lento, no se cedan de giro. Y nos vemos en otra secuencia de Coin Master. O si de pronto hay algún tip de un cambio, también se lo estaré manifestando. Listo. Entonces, que tengan buena noche y éxito en este evento de cerdo. Agradeciéndole a todos los que le dan like a mis videos y a los que se suscriben para que este canal siga avanzando. Que pasen buena noche, Dios los bendiga y los ampare.